Hola, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Hola. Les mandé una buenas noches a todos. Me da mucho gusto que estemos otra vez juntos y que podamos aprovechar este ratito para aprender algo. Les subí las tareas a Classroom. ¿Sí las vieron? Son tres. Sí. Ah, muy bien. Me falta subirles dos, porque quedamos que iban a ser cinco, pero van a ser de fecha posterior a las que ya les envié. Entonces, quedamos que iban a ser cinco en los exámenes y las presentaciones, la calificación, ¿no? Muy bien, entonces, ¿a quién le toca hoy? A nosotros. ¿Me podrías dejar compartir, por favor? Sí, teníamos. Bueno, vamos a ver lo que son las arritmias y trastornos de la conducción. Principalmente vamos a ver qué es el electrocardiograma normal, las arritmias supraventriculares, las ventriculares y los trastornos de la conducción. Entonces, ¿qué es el electrocardiograma normal o cómo lo podemos definir? Vamos a definirlo como el registro gráfico lineal de la actividad eléctrica del corazón a lo largo del tiempo. Es la prueba más importante para la interpretación del ritmo cardíaco. Entonces, si un paciente llega con dolor en el tórax a los 10 minutos, pues lo primero que le tenemos que hacer es un electro, ¿no? ¿Por qué va a ser esto? Porque es uno de los más importantes, porque es rápido, es reproducible y, bueno, es económico. Entonces, se puede hacer a todos los pacientes independientemente de su condición. Vamos a ver qué son los electrodos y las derivaciones. Los electrodos son los sensores que permiten cuantificar el potencial eléctrico del corazón, mientras que las derivaciones es el resultado de las determinaciones de los electrodos. Y se conocen 12 ventanas o 12 derivaciones principalmente, o puntos de referencia para ver la actividad eléctrica del corazón. Nosotros vamos a utilizar códigos de colores para poner estos electrodos. Principalmente el blanco siempre va a ir en el brazo derecho, el negro en el brazo izquierdo, el verde en la pierna derecha y en la pierna izquierda el rojo. Algo que pueda comentar aquí es que, a pesar de que podemos ver que lo podemos poner en el hombro y cerca del muslo, no es recomendable porque no va a dar un resultado igual o tan exacto como cuando lo ponemos en los tobillos y en las muñecas. Vamos a ver que hay derivaciones precordiales, aparte de las 12 que ya había, que son parte de las 12 que ya había mencionado. Y estos van a ser de B1 a B6. Vamos a ver que B1 lo tenemos que colocar el electrodo en el cuarto espacio intercostal derecho, línea paraesternal. B2 en el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. B3 lo saltamos por ahora. B4 en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Y ahora sí, P3 va a ir entre B4 y entre B2 y B4. Y el quinto B5 lo vamos a colocar en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior, y B6 en el sexto espacio intercostal izquierdo, línea medio axilar. Y bueno, aquí les puse una imagen de cómo se verían o qué es lo que estaríamos viendo cuando nosotros utilizamos las derivaciones precordiales de B1 a B6. Este plano... Aquí un momentito. Permíteme un segundito. Miren, así en este dibujo nos sirve para ilustrar que estas derivaciones son las llamadas izquierdas. Ajá. Este es el electrocardiograma más común que tomamos. En pacientes que están...
que pensamos que tenga un infarto de ventrículo derecho, tengan alguna alteración del corazón derecho, se toman, se colocan en el mismo lugar, pero se llaman derechas. Entonces, igual B1 se coloca en el mismo lugar, B5 igual en la línea medioclavicular y el tiempo después intercostal, pero se llaman derechas y en el electrocardiograma se señalan así. Nada más porque les pueden, les pueden pedir la interpretación. Lo más común es que veamos nada más corazón izquierdo y por lo tanto veamos esas derivaciones, pero también les pueden pedir interpretación de las derivaciones derechas. Nada más. Gracias. No, bueno, entonces estas derivaciones las vamos a conocer más que nada como en el plano horizontal. Vamos a ver las derivaciones estándar o las principales, que ahora sí son las que nosotros conocemos como derivaciones bipolares o monopolares. Quiero mencionar que las derivaciones precordiales también se consideran monopolares. Entonces, las principales derivaciones bipolares, periféricas o de Beethoven son la derivación D1. Esta registra la diferencia de los voltajes entre los electrodos del brazo izquierdo y del brazo derecho. ¿Qué quiero decir con esto? La derivación al registrarse va a ir de 180 a 0 grados, que es lo que nosotros podemos ver aquí. Ahora, la derivación de 2 va a registrar la diferencia del voltaje entre los electrodos de la pierna izquierda y el brazo derecho. Entonces, nosotros podemos ver que D2 estará marcado aquí. Entonces, va de la pierna izquierda al brazo derecho. De más 60 a menos 120. D3 va a registrar la diferencia de voltaje entre los electrodos de la pierna izquierda y del brazo derecho. Y bueno, así que podemos ver D3. Que va de más 10 a menos 60. Otra derivación estándar o principal son las derivaciones ABR, ABL y ABF, que principalmente son las que registran los electrodos que nosotros colocamos en muñecas y en tobillos. Y bueno, si nosotros juntamos las derivaciones bipolares principales o estándares y las derivaciones monopolares, estándares o principales, vamos a generar lo que nosotros conocemos como un sistema exaxial de Bailey. Entonces, esto principalmente solo se ve como derivaciones verticales y las otras las vamos a ver como horizontales, las precordiales. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo rápido de cómo estarían trabajando esas derivaciones. La de T2 va de derecha a izquierda, en sentido horizontal, perdón, D1 va de derecha a izquierda en sentido horizontal, D2 va de arriba a abajo, de derecha a izquierda, y B3 va de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Y bueno, principalmente es así, y les muestro un esquema rápido de cómo podemos ver las derivaciones en el corazón. Vemos que en la parte de inferior vamos a ver las derivaciones T3, ABF y D2. Para revisar principalmente la parte media o la parte de los ventrículos, vamos a ver de B1 a B6 y bueno, los laterales ABL y bueno, posteriores a ABR. Vamos a ver qué son los vectores de despolarización. Es una representación gráfica del potencial eléctrico que genera el pulso de corriente y es la resultante de todas las fuerzas eléctricas del corazón. Y ahora, ¿qué quise decir con todo esto? Nosotros tenemos una señal de despolarización. Esto va a generar un potencial de acción, un impulso eléctrico. Vamos a generar un vector y este vector, si se acerca al electrodo, va a darnos una onda positiva automáticamente. Ahora, ¿qué pasa si el vector se aleja del electrodo? Automáticamente vamos a traducirlo como una onda negativa. Y en caso de que el vector inicialmente se acerca al electrodo, continúa y posteriormente se aleja del electrodo, que es lo que vamos a ver principalmente en el electrocardiograma, lo vamos a llamar como onda bifásica, que es lo que nosotros conocemos como la onda QRS.
Un ejemplo de qué acababa de pasar con lo de la onda QRS es este. Vamos a poner el ejemplo en D2, que iniciamos con un vector septal. Se dice vector septal porque inicia el impulso eléctrico en la parte septal del corazón. Entonces, en cuanto nosotros tenemos registrado nuestro potencial de acción de D2, vamos a ver que se está alejando del electrodo. Por lo tanto, nos va a dar una... Perdón, se está acercando al electrodo, por lo tanto, nos va a dar una onda positiva. Va a subir, bajar, que es ya nuestro vector septal. Después se va alejando, nos va a ir dando una onda negativa, pero al mismo tiempo se va como acercando a otro electrodo, entonces nos va a ir subiendo. Y bueno, eso va a ser el vector anteroceptal. Posteriormente vamos a ver que va a ocurrir algo que nosotros llamamos pared libre, que es cuando se vuelve a alejar del electrodo y nos va a dar otra onda negativa. Y bueno, aquí, pero en último momento, miren, lo que está comentando su compañero es completamente verdad, pero a veces se vuelve abstracto. Yo lo que quisiera que imaginaran, si me regresas dos diapositivas, ya, miren, antes de que le cambies, estas son las derivaciones, los principales vectores de despolarización del corazón, siempre van a ser los mismos. Va a haber un vector septal, un anteroceptal, una pared libre y un basal, ¿sí? Pero el corazón siempre va a generar su impulso eléctrico. Ahora sí, regrésame dos diapositivos hacia atrás. Más. Más. Adelante, adelante. ¿Otra? Ahí. Miren. Ahí está bien también. Miren. Nunca va a cambiar. El corazón, estamos en lo cierto de que un corazón no va a cambiar de lugar, ¿sí? El paciente Y, Z o W va a tener siempre los mismos vectores de despolarización. Va a haber un vector pequeño que vaya a la derecha, un vector septal muy grande que vaya a la izquierda, va a haber otro del ventrículo libre, de la pared libre. Entonces, miren, aquí su compañera, ¿sí ven esas líneas oscuras que están en el centro? Esos tres vectores, uno que va a D2, que dice menos 120, otro que va entre más 30 y 0, y otra flecha negra que va ahí. El corazón siempre va a tener por lo menos tres vectores principales que ahí están dibujados por las líneas oscuras. Lo único que hacemos al colocar los electrodos es esos vectores ver si se alejan o se acercan de cada derivación. Si el primer vector de despolarización va hacia la derecha, y ustedes están viendo cómo marca en D2, como ahí está el menos 120, en D2 va a ser positivo la primera parte de la curva, la primera parte del QRS, porque también tenemos que hablar que la onda P es la despolarización de la aurícula y el QRS es la despolarización del ventrículo. Entonces, ahorita estamos hablando de lo del ventrículo, que finalmente se despolarizan los dos al mismo tiempo con tres vectores. Entonces, a lo que quiero llegar es de que el primer vector es un solo vector, pero va haciéndose, como está, si se acerca a 120, está haciendo una línea positiva, pero al mismo tiempo, entonces el electrodo que está en D2 se va a marcar positivo. Ajá, pero en una derivación como ABR, que va a ser negativa, se está alejando de ABR y va a ser negativo para ABR, pero va a ser positivo para D2. Entonces, si me siguen en el segundo vector, que está como a las 8 de la noche, el segundo vector oscuro, cuando se despolariza en su segundo vector, si se acerca a ABL, es positivo, pero se está alejando de D3 o de ABS. ABL, perdón, de ABL se está alejando, entonces va a ser positivo hacia ABL,
y va a ser negativo en el electrodo de Abel. Entonces, lo que yo quisiera que ustedes supieran es de que el corazón siempre de una persona va a generar los mismos impulsos eléctricos. Según la enfermedad que tenga, va a dar las líneas positivas o negativas de la onda P o del QRS o del segmento ST. Pero ustedes tienen que imaginarse que todas esas derivaciones, las unipolares, las bipolares, y las precordiales, lo único que están haciendo es como si tuvieran ustedes una red para captar los impulsos eléctricos. Lo colocan en el tórax para que capte los impulsos eléctricos del corazón. Entonces, les va a llegar un paciente con un corazón crecido del lado derecho y del lado izquierdo, y va a dar ciertas señales eléctricas que van a ser captadas por la red de los electrodos. En cambio, llega un paciente que es un corazón sano y tiene vectores chiquitos y no están agrandados. Entonces, va a dar cierta imagen en los vectores que es como la red, los electrodos son una red para que ustedes vean los cambios eléctricos. Lo que quiero que ustedes que sepan es que los vectores del corazón no van a cambiar, van a ser los mismos en todos los pacientes, pero según las patologías cambian. Siempre hay tres, por ejemplo, en la despolarización ventricular siempre hay tres vectores principales que sufren alteraciones según la enfermedad del corazón en cuestión, y los electrodos es la red con la que se van a captar esos cambios. Pero la despolarización, ¿cómo se despolariza? Siempre va a ser la misma. Va a ser del seno sinoauricular, va con sus ramas a las aurículas, después se van en el nodo auriculoventricular, del auriculoventricular se desvía por el tabique interventricular y da las ramas de las de Purkinje. Entonces, esa activación eléctrica va a ser igual en todos los corazones, pero se van a alterar las líneas y los voltajes según la enfermedad que tenga cada corazón. Y la red, los electrodos son finalmente la red que les va a hacer captar las diferencias. No sé si me expliqué. ¿Alguien? A ver, Antonio Izquierdo, ¿ahí estás? Ah, no, a ti. ¿Antonio sí, Izquierdo? A ver, sí, dime doctora. Dime una pregunta de acerca de lo que acabo de decir. Pues mi pregunta sería, o sea, cuando se pongan obviamente los electrodos, cuando se hace el electrocardiograma al paciente y se hacen estas derivaciones, tienen que ser siempre muy específicas en donde se van a poner los mismos electrodos, ¿no? Porque de lo contrario, o sea, puede generar una lectura anómala del mismo. Entonces, incluso, mi pregunta es, ¿qué tanto rango de variación en que uno lo ponga? O sea, puede ser un centímetro, medio centímetro, fuera, por decir, de los, de los límites que debe de tener cada derivación. Mira, en los servicios de cardiología, incluso lo que hacemos es marcar dónde ponemos el electrodo para que el siguiente electrocardiograma sea exactamente del mismo lugar. Donde se pone el primer electrodo, se deja un círculo exactamente en el mismo donde pusiste el B1 para volver a poner el electrodo exactamente en el mismo lugar y que no se esté desviando. O sea que sí es muy importante el lugar donde pones el electrodo. Ajá. El primero, sobre todo para pacientes que están en vigilancia con electrocardiogramas seriados, es muy importante que no los estemos moviendo. Entonces, tachamos o circulamos donde ponemos el electrodo, porque sí es muy importante que sean los lugares precisos. A ver, Fernanda Juárez, ¿ahí está? Sí. A ver, ¿alguna pregunta? Pues no, creo que no hasta ahorita. Bueno, entonces prosigamos. Vamos a la Bueno, entonces vamos a ver rápido lo que es la calibración del electrocardiograma. Y bueno, esto es muy importante
porque esto nos va a permitir saber si las ondas, segmentos o intervalos están correctamente, están bien, no son altos o tienen alguna diferencia. Vamos a ver que en una electrocardiografía nosotros registramos todo esto en un papel cuadriculado milimétrico. Tiene una velocidad estándar de 25 milímetros sobre segundo y un voltaje estándar de 10 milímetros sobre milivolts. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú aumentas el voltaje o la velocidad, te pueden aparecer ondas más profundas o pueden aparecerte ondas más estrechas o más largas. Vamos a ver que un milímetro en sentido horizontal equivale a 0.04 segundos, un milímetro en sentido vertical va a equivaler a 0.1 milivolts. Por lo tanto, 5 milímetros o un cuadro grande es lo mismo que 0.2 segundos y 5 cuadros grandes van a ser igual a un segundo. Y bueno, un dato es que los complejos QRS es normal que se encuentren en 6 segundos. Bueno, para sacar la frecuencia cardíaca hay varias formas. Una de las formas es que cuentes los complejos QRS que se encuentren en 6 segundos o 30 cuadros grandes y lo multipliques por 10. Y vamos a ver que los complejos QRS normalmente miden de 0.12 segundos o 120 milisegundos o 3 cuadros grandes, o 3 cuadros pequeños. Vemos rápido la terminología, que es una onda isoeléctrica. Vamos a ver que es un periodo sin registro de actividad eléctrica. Una onda es cualquier deflexión, ya sea positiva o negativa, sobre una línea isoeléctrica. Un segmento es una línea isoeléctrica que une a una onda con otra, sin que la incluya. Y un intervalo ya es incluyendo a la onda, un segmento que se incluye a la onda. Y bueno, vamos a ver que la onda P va a significar la despolarización de los atrios o aurículas, la onda QRS va a significar la despolarización de los ventrículos, el segmento ST junto con la onda T van a significar la repolarización de la del ventricular, y bueno, eso es como lo más importante. Y bueno, aquí les muestro una imagen rápida de cómo debería verse. Es muy importante que no sobrepasen los cuadros que son necesarios. Entonces, ustedes dicen, ok, me estás diciendo que no sobrepasen los cuadros necesarios, pero yo no sé cuántos cuadros tiene que medir cada cosa. Entonces, ¿qué vamos a medir en un electrocardiograma? Principalmente vamos a ver el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Vamos a ver que un ritmo normal, lo que nosotros vamos a llamar como ritmo sinusal, es la presencia de una onda P que precede al complejo QRS. Y bueno, las ondas P en todo el electrocardiograma tienen que tener la misma morfología. Y la onda P tiene que ser negativa en ABR y positiva en D2. Otra cosa que vamos a medir es la frecuencia. Como dije, ya habíamos visto una forma de medir la frecuencia cardíaca, pero ¿cómo lo hacemos más exacto? Hay dos formas, una más exacta que otra. La primera es que la frecuencia cardíaca por minuto se divide 1500 entre el número de cuadros chiquitos que nosotros podemos encontrar entre un complejo QRS, principalmente tomando a la R de base. Y también podemos dividir 1500 entre el intervalo RR en un minuto. Otra forma de hacerlo es contar los cuadros grandes que haya entre cada intervalo RR. Entonces, si hay un cuadro grande entre el intervalo RR, vamos a ver que la frecuencia es alrededor de 300. Dos cuadros grandes van a ser alrededor de 150 y tres cuadros grandes 100. Entonces, así vamos midiendo, no es tan exacto, pero así vamos midiendo la frecuencia cardíaca.
Vamos a ver cómo se debe ver una onda P. Se debe estudiar su duración y su voltaje. Ya vimos que la duración es son los cuadritos horizontales y los voltajes son los cuadritos verticales. Y la duración tiene que ser de 0.12 milisegundos. No tiene que rebasar esto. Puede rebasarlo Puede rebasarlo hasta por 0.16, pero eso ya se va a considerar patológico. Entonces no debe rebasarlo por 3 cuadritos chiquitos. El voltaje tiene... Entonces, perdón, ahí es la importancia de saber cuánto vale cada cuadrito chiquito. Para ver si una P es normal, pues tiene que medir un cuadrito chiquito más un pedazo, la mitad de otro cuadro grande, porque cada cuadrito chiquito mide punto 2. Más bien es de otro cuadro. Perdón, pequeño. Punto 0.4. Ajá. Si es que hay varios cuadros, los más chiquitos es el punto 0.4 y dos cuadritos chiquitos es punto 0.8. Ajá. Y ya 3 cuadritos es punto 12. Entonces, por ejemplo, ahí cuánto mediría la P. A ver. Pérez M. ¿Quién es Pérez M? ¿Por qué me ponen abreviaciones? A ver, Pérez M. ¿Qué es Pérez qué? ¿Cuánto mide? Mario. Ah, bueno, mira. Entonces ahí, ¿cuánto mide la P? ¿Cuánto dura la P? Tu compañera dice que debe medir 0.12. Ajá. ¿Y ahí cuánto mide? Ah, si la tomo... 0.8 mide aproximadamente. Bueno, es que con muchas ganas, ¿no? Nada más tomo el cuadrito. Ajá, o sea, nada más tomo. Es un. Mando el cuadrito grande. Es un cuadrito grande y un cachito de. Entonces sería la mitad. Ah, de los. 0.04 más la mitad de otro sería 0.6. Entonces esa es una P anormal porque está muy chiquita. Está muy poco ancha. Tu compañera dice que debe medir 0.12, o sea, debería medir 3 cuadros. Y esa P mide un cuadro y medio, pues mide 0.6. Uh-huh. Puede llegar a verse normal, en caso, dependiendo también igual de historia clínica y cómo es morfología de la persona, puede ser menor a 0.12, pero no debe superar esto, o si no, ya se considera automáticamente patológico. Sí, por lo regular la P mide 0.08. Con un máximo de 0.12. Entonces, pues, es digamos que le diste el más largo. Y el voltaje, por eso es importante la calibración, porque dijeron que no debe ser mayor de 0.25, que no sobrepase más de 2 cuadritos. También sería muy alto. Y el electro que puso ahí su compañera no sobrepasa más que un cuadrito. Ajá. A ver, la siguiente. La siguiente, preciosa. Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a ver el intervalo PR. Y lo que le vamos a estudiar principalmente es cuánto mide la... Esto va a medir el tiempo de duración de la aurícula de la aurícula al ventrículo. Y se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda QRS. Lo normal es que mida de 0.12 a 0.21 segundos. Y bueno, menor a esto, vamos a considerarlo preexcitación y mayor un bloqueo de la aurícula, otro ventricular. Y a ver, ahí quédate. Espérate. A ver. A ver, Reyes. R, ahí está. Sí. ¿Sí? A ver. Sí. Entonces aquí el intervalo PR lo marcó muy bien tu compañera en el color amarillo, ¿ya lo viste? Ajá. Ella dice que lo normal es que mida 0.12 a 0.21. El que tiene ahí tu compañera, ¿cuánto mide? ¿Cuántos milisegundos le das? ¿Cuántos? A ver,
¿Cuántos cuadritos tiene pintados en amarillo? Seis. Entonces, ¿cuántos milisegundos son? ¿Eh? ¿Cuánto es entonces? Si son seis cuadritos, ¿cuántos milisegundos? Cada cuadrito chiquito, ¿cuánto vale? Punto cinco, ¿no? No. Sería punto 24. ¿Quién dijo eso? Déjame ver desde la cámara. Samantha Rodríguez. Sí. ¿Samantha qué? Samantha Rodríguez. Exacto. A ver. A ver, entonces, Reyes P, Reyes R. ¿La R qué significa? Sí, perdón. ¿Reyes R qué significa? ¿Cuál? Rebeca. A ver. Rebeca. A ver, entonces, para empezar, todo el mundo póngame su nombre completo en la identificación. Ajá. A ver, entonces, Rebeca. Cada cuadrito chiquito vale 0.04. ¿Ahí tienes tu calculadora de tu celular? ¿Sí o no? Sí. Ahora, multiplica 0.04 por 6. ¿Cuánto te da? 1.44. Creo que sale 0.24. A ver, Rebeca, ¿cuánto sale? 0.24. Y el intervalo de P, el intervalo PR, ¿cuánto debe medir? De 0.12 a 0.20. Ajá. Si mide 0.24, ¿es normal o anormal? Anormal, ¿no? Pues claro, pues quiere que es una enfermedad. Ajá. Ajá. ¿Alguien sabe cómo se llama la enfermedad en la cual en un electrocardiograma el PR está alargado? A ver, Paola Rivera. No sé. Es un bloqueo AV, y igual los abarcaremos más adelante en la exposición. Exactamente. Ajá. Pero entonces, ¿sí es importante o no es importante, Natalie Campis, que sepas cómo medir los cuadritos chiquitos del electrocardiograma? ¿Cuánto, sí, cuánto es vale? Importante. Pues, ¿mandé? ¿Verdad que sí es importante? A lo mejor me estoy deteniendo mucho en eso, pero si no saben cómo multiplicarlo, pues estamos perdidos porque ya nos perdimos desde el principio, o sea, ajá, a ver. Va. ¿Quién me contestó ahorita? Yo. Natalie. Perdón, muy bien, Natalie Campos. A ver, Natalie. Entonces, volviendo a ese crayoncito amarillo, esa P, ¿cuántos cuadritos dura? Tiene de duración. La pura P, sin el intervalo PR. ¿Cuántos cuadritos? Dos y un cachito de un cuadrito. Parece tres, ¿no? Como que no alcanza a ser los tres, pero vamos a darlo como tres. Ahora, multipliquen 0.04 por 3 y es lo que mide la P. A ver, ¿quién lo multiplicó? ¿Sí le sale 0.12? 0.12. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, así se van a ir midiendo los segmentos del electro. Ahora, si se fijan, por eso, si cada cuadrito es 0.04, si ustedes juntan 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, forma un cuadrito más grande, ¿ya se fijaron? Por eso los cuadritos, 0.04 por 5, les da 0.20. Entonces, los cuadritos grandes miden 0.20, ¿sale? Y 5 cuadritos chiquitos, digo, de los medianos, dan un segundo. Ajá. Y para que puedan medir la frecuencia en un paciente por electrocardiograma, tiene que medir 6 segundos.
O sea, tienen que tener 30 cuadritos. Su compañera ya se los comentó. ¿Alguna duda hasta aquí de cómo, cuánto vale cada cuadrito? Discúlpenme que me detenga aquí, pero sí es muy importante que sepan cuánto vale cada cuadrito. A ver, Jennifer Millán, ¿alguna pregunta? No, sí me quedó claro lo de los cuadritos. Bueno, van. A ver, entonces ahí ya tu compañera en esta diapositiva también les está diciendo que hay una, se llama una enfermedad si está alargado o si está cortado. Si mide menos de 0.12 es un síndrome de preexcitación como el Wolf Parkinson White. Y si está alargado es un bloqueo auriculoventricular grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Sale? Entonces ya pueden ir haciendo diagnósticos. Ajá. Ya pueden ir interpretando electrocardiogramas. Muy bien. A ver, sigamos. Ok, la segunda cosa que le vamos a estudiar al segmento PR es que, bueno, ¿qué es lo que va a medir la segunda parte? Mide la transmisión del impulso por el nodo atrioventricular y este debe ser hipoeléctrico. Entonces, pues es esta parte. No contamos tanto a la onda P, más bien contamos solo al, a la línea. Entonces, otra cosa que le vamos a medir es la posición eléctrica del corazón. Y vamos a ver que si mide, lo normal es que el corazón esté intermedio, pero pues puede ser, el corazón puede estar un poco vertical o un poco horizontal, y todo va a depender también de las derivaciones que nosotros podamos encontrar. Si nosotros queremos, si nosotros encontramos un corazón un poco más vertical, vamos a ver que las derivaciones D2, T3 y ABF, vamos a encontrar que su QRS, su onda QRS será predominantemente positiva, mientras que las derivaciones en D1 y ABL tendrán cierta negatividad, como nosotros podemos ver en esta imagen. Eso, el cálculo ahorita se los enseño a hacer como más exactos, pero de simple vista podemos definir la posición eléctrica del corazón. Es importante decir que la posición eléctrica no es lo mismo que la posición anatómica del corazón. Entonces, si nosotros vemos una posición eléctrica horizontal, vamos a encontrar las derivaciones de D2, D3 y ABF con cierta negatividad en su onda QRS, mientras que las derivaciones D1 y ABL serán predominantemente positivas. Y si nosotros encontramos un corazón que no tiene alguna preferencia entre horizontal o vertical, sino que está intermedio, vamos a ver que todas sus derivaciones en QRS serán predominantemente positivas. Vamos a ver, la otra cosa es el eje QRS o el eje eléctrico, que ahora sí ya es haciendo el cálculo. Este nos va a indicar hacia dónde se dirige la mayor parte del movimiento eléctrico del corazón. Y pues lo normal es que sea de 0 a 90 grados o algunas referencias dicen que también puede ser de menos 30 a más 90. Y para calcularlo utilizamos dos métodos. El primero es el método del paralelogramo, donde se toman las derivaciones de D1 y ABF y se realiza una suma algebraica. Y bueno, ya una vez una vez realizado esta suma, vamos a ver que les había puesto un ejemplo, pero se borró. Para poder ¿te tapa el cuadrito? Sí. Okay. Déjeme ese cuadrito gris te tapó, ¿no? Sí. Un momento. Déjame arreglar esto. Ajá. Entonces, vamos a contar el número de cuadritos. Aquí podemos ver que hay 5 cuadritos positivos y uno negativo. Entonces, hacemos nuestra suma algebraica, nos va a dar 4 en el segmento de D1. Esto lo vamos a encontrar en el electrocardiograma y en el segmento de ABF. En el ejemplo, nos muestra que hay igual 5 cuadritos positivos y uno negativo. Entonces, nuestra suma algebraica
va a dar 4 y 4. Bueno, nosotros queremos representarlos en un en una gráfica. Vamos a ver que nuestro corazón tiene un eje eléctrico de 45 grados. El otro método es el método de la isodifásica. En este se debe buscar la derivación isodifásica, que significa la que esté más o menos igual arriba que abajo. Entonces, se debe uh-huh. buscar su perpendicular. Ah, sí. Se Exacto, debe buscar sí. su perpendicular, buscarla, y bueno, ya encontramos que de 2 es la isodifásica. Ahora, uh-huh. vamos a utilizar el sistema de exaxial de Baylor, y vemos que D2 se encuentra en más 60 y su perpendicular sería ABL, perdón. Entonces vamos a definir si ABL va a ser negativa o positiva, y esto, bueno, va a ser principalmente al ver el electrocardiograma. Vamos a ver que es predominantemente positiva. Y y bueno, lo vamos a ubicar ABL en más 30. ¿Alguna duda aquí? ¿Sí se entendió? En el electrocardiograma tienen que ubicar la isodifásica y luego la que la atraviesa a 90 grados, o sea, la perpendicular. Entonces, esto es para ver... Lo que yo entiendo por isodifásica es la que sea... Sí, dime. Perdón, yo decía que la isodisfásica era como la que tuviera las mismas proporciones, tanto porque podía haber varias que parecieran isodifásicas y por lo tanto teníamos Ajá. que encontrar la que estuviera más más similar, o sea, más Exacto. no sé cómo decir. No, sí, pero para sí. referirnos a isodifásicas que tenga la misma longitud de largo, pues. No. A ver, isodifásica quiere decir que tenga los mismos cuadritos positivos que los mismos cuadritos negativos. Porque mira, D2 tiene todo un cuadrito grande, o sea, 5 para arriba. Y luego el de abajo también tiene, es casi un cuadrito. Entonces, es lo mismo positivo que negativo y se llama isodifásica. Que lo que no sucede con D1, mira, en D1 es completamente positiva. Esa no puede ser isodifásica porque es totalmente positiva. Ajá. Y ABR es negativa completamente. Entonces, la isodifásica, la que tiene el mismo número de cuadritos positivos que negativos, a eso se refiere isodifásica, que tiene los mismos cuadritos positivos que negativos, y esa es la isodifásica. Entonces, ustedes tienen que estar con la mente cargando ese diagrama, o pueden traer su acordeón en su libretita o en su celular, donde se recuerden cuál es la isodifásica, porque aquí salió de 2, pero puede salir que la isodifásica sea de 3, y entonces tienen que encontrar la perpendicular, ¿sí me explico? A mí, como esto yo no lo hago diario, pues a mí se me olvida. Entonces, pues a mí se me olvida, pues a ustedes también. Entonces, la cosa es de que ustedes tengan en claro el método y que anden cargando alguna forma de acordarse cuál es. Entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Álvarez R. Ay. ¿Quién es Álvarez R? Yo, doctora. Es Rocío. Rocío, cámbiale, ¿no? Es que siempre le cambio, no. pero cuando ingresa se vuelve a cambiar. Ya la voy a corregir para la próxima clase, doctora. Bueno. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. El eje eléctrico del corazón es para dónde es importante que lo determinen. Sí, es una de las cosas básicas que hay que determinar para ver cómo está ese corazón, cómo es su compañera vertical, intermedio o horizontal. ¿Sale? Y de los dos métodos, ¿usted cuál nos recomienda más o cuál es? Pues a mí el que se me olvida menos es el del paralelogramo, porque nada más tienes que ver D1 y ABF. Si te fijas, está muy sencillo porque la mayoría de los corazones, si tú buscas D1 y ABF, pues es hacia abajo. ¿Ya te fijaste? Mira, D1 es positiva a la derecha y positivo hacia abajo. Entonces,
Pues es muy fácil. No, ahí en el electrocardiograma tú ves dónde está D1, si es positivo. Y dónde está BF. Y ya, pues, si te cae entre más 90 y 0, pues es normal. Si te cae entre 0 y menos 90, es desviación a la izquierda. ¿Ya se fijaron? O desviación a la derecha. ¿Sí me explicó? Mira, pásate otra diapositiva. Otra. Bien, por ejemplo, aquí. Vamos a usar el método de paralelogramo en D1 y ABF. Miren, D1 es positivo, ¿no? ¿Ya se fijaron? Pero súper positivo. Miren, 5, 10, 15. 15 a la derecha. Y ABF, miren, ese ABF tiene, ¿cuántos son? ¿Como 4? ¿Cuánto le echan? ¿4? 1, 2, como 4. 4 positivas y tiene 8 negativas. Ajá. Entonces, si nos, a ver, regrésate a donde tenías el de los cuadritos. Otra. No, hacia adelante. Bueno, es que me, no sé, en la del ABF, entonces quedaría, si se fijan, predomina ABF negativa. Entonces, el eje del corazón va hacia arriba. ¿Ya se fijaron? Porque ABF es negativa hacia arriba. ¿Ya lo vieron? Y acá es, le gana, es una suma algebraica, como dice su compañera, es 4 más menos 8, te queda negativo. Entonces, el corazón está hacia la izquierda en este electrocardiograma. ¿Ya se fijaron? Porque ABF predomina hacia arriba, estaría en el cuadrante más o menos como menos 30. Perdón, menos 60. ¿Sí me explico o no? ¿Sí me agarran la idea? Si utilizamos aquí el paralelogramo, tiene que hacer la suma algebraica de D1 y ABF. Ajá. D1 es positivo, entonces se va hacia al 0, 8 puntos en la cuadrícula, hacia el 0, 8 puntos, porque D1 es positivo hacia la derecha, hacia el 0. Y luego, como ABF es negativa, se sube. Y lo grafican y les queda como el menos 30 o menos 60. ¿Sí? Y miren cómo los dos métodos son concordantes, porque precisamente aquí en la isodifásica de 2, la isodifásica es ABL y la ABL es positiva. Bueno. D1 y ABF. D1 y ABF. Ajá. D1 positiva. Y ABF negativa va hacia arriba. La isodifásica es D2. D2. Y ABL es que ahí no me cuadra porque no concuerdan los dos. Si usamos los dos métodos en el mismo electrocardiograma, no cuadra. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Alguien se dio cuenta o no? ¿Sí concuerda? Si aplican, es más, hay que tómale una fotografía a esta. Y por favor, y vamos a, me van a sacar el eje del corazón, de estas de D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Van a sacar el eje eléctrico por el método del paralelogramo y por el método de la isodifásica. Y me dicen si concuerda o no concuerda. Pero esto lo vemos al final de la clase. Creo que es difícil, ¿eh? Porque si se da cuenta no tiene como bien marcados los cuadritos. Entonces, mejor sería hacerlo con otro electrocardiograma un poco más bonito porque no está muy marcado. Entonces, sí, lo que dice la doctora tiene razón. Estos dos métodos deben concordar. Si yo aquí saqué un eje aproximado de menos 30, en el método del paralelogramo también tiene que ser aproximadamente menos 30. Pero no concuerda porque... No concuerda porque el ABF... El ABL es positivo. Pero bueno,
y entonces iría para el otro lado. Pero bueno, entonces hacemos, lo razonamos después, pero sí tienen que concordar los dos métodos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces sigamos. Hay un libro que les recomiendo, que no tienen que leerlo todo, porque es un libro muy extenso y que es muy desgastante, pero hay un libro que se llama El Sodi Payares, de electrocardiografía, y hay un capítulo que se llama Los vectores de despolarización cardíaca. Solamente con que lean ese capítulo, pueden, como que pueden agarrar todo el trasfondo de cómo se despolariza el corazón. Y ya si les da curiosidad, pueden leer los demás capítulos, pero se me hace un libro muy pesado, pero ese capítulo de derivación, de despolarización de los vectores cardíacos, está muy bueno. Entonces seguimos, va. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que tenemos que medir en un complejo QRS. Vamos a ver qué le debe medir la duración. Y esta normalmente es de 0.8 a 0.11. Si es mayor a 0.11, en realidad de 0.8 a 0.10, pero algunos autores pueden considerar hasta 0.11. Y si es mayor a estos, ya podríamos pensar en un bloqueo de rama, un ritmo ventricular o hipercadmia. El segmento ST, inicialmente vamos a ver que lo que tenemos que ver es que sea normal, que sea isoeléctrico, y alguna elevación o depresión de este es habla de una lesión, como ya lo habíamos visto en los la insuficiencia cardíaca. Dos. Ajá. De la onda P, tu voltaje no debe superar a un tercio del QRS y debe llevar su orientación normal, que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y si el QRS es positivo, la onda debe ser negativa. Esto debe ser asimétrico y tiene que tardar más en subir que en bajar. Y debe ser redondeada, no puede ser picudita, como los otros, como por ejemplo las ondas QRS. El intervalo QT va del principio del QRS y al final de la onda T y representa una sístole eléctrica. Su duración debe medir alrededor de 0.32 a 0.42 segundos. Y va a depender de la frecuencia cardíaca, por lo que a mayor frecuencia cardíaca, menor es la duración. Por lo que se tiene que medir junto con la frecuencia cardíaca y corregirlo mediante una fórmula, que es la fórmula de Bassett, que es la que les muestro aquí. Entonces, nosotros tenemos que ver cuántos intervalos QT nosotros podemos medir entre R y R, y esto lo tenemos que dividir. Sí, oigan, ¿les parece que pudiera ser de utilidad tener que medir el QT y corregirlo? ¿Alguien me da una idea de por qué es importante saber esto? Hay una patología que se llama síndrome de QT largo, ¿no? Entonces podría ser. Sí, pero hay otros más importantes y más comunes, que está bien lo que comentas. Pero, por ejemplo, están los trastornos hidroelectrolíticos. Por ejemplo, la hipocalcemia da QT alargado. Ajá. Entonces, hay muchas formas de llegar al diagnóstico. A lo mejor tú ves los electrolitos y dices hipocalcemia, pero a lo mejor lo que te enseñan del paciente es un electrocardiograma y le ves que el QT está alargado. Entonces, también te sirve para hacer diagnósticos y la repercusión cardíaca de los trastornos hidroelectrolíticos. ¿Sí me explico? Entonces, tiene varias aplicaciones. Si quieres, continúa, por favor. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver ahora la progresión de la onda R. Y vamos a ver que vamos a pasar de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. Entonces, aquí vamos a manejar principalmente de B1 a B6. Lo
que miden principalmente ventrículo derecho son todos los otros que habíamos visto, ABF, ABL, D1, D2 y D3. Entonces, en el ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que B1 no tenga R en la onda QRS, que B2 tenga una R mayor a B1, pero una R menor a B3. ¿Esto por qué va a ser? Ah, bueno, ahorita les explico por qué hay un gran cambio en las ondas de QRS. B3 y B4 se van a considerar la transición de ventrículos y B5 y B6 van a ser sus ondas QRS o bueno, su onda R principalmente positiva. Entonces, esto va a ser porque, como dijimos, vamos de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. Entonces, ya dijimos, todo lo que se acerca al electrodo va a ser positivo. Y nuestras derivaciones precordiales van a empezar de ventrículo derecho, bajando y hasta ventrículo izquierdo, que es lo que nosotros vamos a medir, un ventrículo izquierdo. Entonces, B1 no va a tener onda R porque se está alejando, está más lejos del electrodo y conforme va avanzando de B1 a B6, este va aumentando. Entonces, por eso podemos ver como una progresión en las ondas R. Y bueno, eso sería como todo de la primera parte. No sé si quiera que sigamos, doctora. Su audio está desactivado, doctora. Yo creo que no, mejor lo dejamos aquí porque creo que es más importante que demos pausas y no que queramos aprenderlo todo de golpe. Entonces, ¿quién? Ay, tú vas a, antes de hablar de arritmias, ¿alguien va a hablar del ritmo sinusal? ¿Las características del ritmo sinusal? No. Bueno, ya los había mencionado como rápido al inicio, uh-huh. Pero no sé si quiera que veamos algo un poco más profundo. No, pues con que se sepan las características. A ver, Adrián Yaret, ¿ahí estás? Adrián Yaret. Doctora, si quiere yo contesto a eso, o sea, las características de un ritmo sinusal, ¿no? No, a ver, quiero ver si todos los demás entendieron. ¿Eran disturbantes? Erandi, ¿ahí estás? Sí, doctora. A ver, dime cuáles son las características del ritmo sinusal. Me acuerdo que era que tenga un ritmo regular, que la onda P sea positiva. No, pues ninguna de las dos. ¿Qué quiere decir del ritmo regular? ¿Eso qué quiere decir? A ver, Francisco Piña. No está, ¿verdad? Sí, doctora. A ver, Francisco. ¿Cuáles son las características del ritmo sinusal? Bueno, igual tenía entendido que era la onda P positiva. Esa es una característica. ¿Otra? Que, bueno. ¿Cuál? ¿Estas están seguidas siempre por el QRS? Ajá. ¿Qué más? ¿Quién dijo eso? Erandi. A ver, muy bien, Erandi. Ajá, ¿qué otra? ¿Intervalo PR fijo? No, ese no es una, ese es, no, tampoco. Debe ser negativa en ABR. No, ¿qué? Okay. Sí, positiva. Están en... Están inventando. No, positiva en D2. A ver. ¿Es onda P normal? No. Ajá. No, ¿cómo que normal? Bueno, o sea, es que no he terminado. Onda P de morfología normal en la derivación D2, D3 y ABF, pero tiene que ser negativa en ABR. El siguiente punto es la frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Así es, Y el último criterio es que todo complejo QRS debe ser precedido por una onda P.
Ah, nomás te falta una. Lo del ritmo regular. Que la distancia entre cada complejo QRS y QRS sea la misma. Ajá, por eso tienen que valorarlo. El ritmo se valora en un trazo de dos. Se valora en un trazo que dure 30 cuadritos para que puedan ver que los RRs tengan el mismo espacio, que la frecuencia, para que puedan contar la frecuencia y estar seguros que sea de 60 a 100 y que la onda P presenta todos los complejos. Ajá. Cuando no se cumple esas características, empezamos a entrar a un diagnóstico. Si está más menos de 60, es bradicardia, y si está a un bradicardia sinusal, y si está a un ritmo mayor, es taquicardia sinusal, siempre y cuando la frecuencia, la P, esté precediendo todos los complejos QRS. ¿Sale? Entonces, ahí también esto es muy importante. Y creo que sí lo mencionaste, el índice, pero como que lo mencionaste someramente y no le dimos suficiente énfasis. Y esa es una pregunta de cajón de todos los exámenes que van a presentar en los siguientes años. Las características del ritmo sinusal. Ajá. Les van a preguntar cómo se define el bloqueo aurículo-ventricular, o sea, cuánto es el alargamiento del segmento PR, cuánto debe medir la P, cuánto debe medir el QRS, cuánto mide cada cuadrito, varias formas de medir la frecuencia cardíaca. Entonces, esta clase de hoy es una clase súper básica que tienen que dominar perfectamente bien. Entonces, aquí la dejamos. Y vamos a, no sé si mañana pueden tener clase, tienen libre de 7 a 8. ¿Cómo van? ¿Qué tienen mañana? ¿O el viernes? Si no, sí, yo voy a estar desocupada. Mañana tenemos como 4 horas, doctora. ¿Otro qué? Tenemos 4 clases seguidas. Bueno, entonces miren, vamos a el lunes. Yo tengo tiempo en la mañana. Háganse un hueco el lunes para que avancemos otro poquito. En la mañana, entre más extremo sea el horario, de 7:30, 8:30, o de 8:30, 9:30, yo estoy desocupada. Ajá. Y podemos tener una clase extra en la mañana, si pueden. Me dice, ¿no? Este lunes tenemos examen de neumo, justo en la mañana. ¿Ay, a poco? Sí. ¡Qué horror! Sí. ¿Y el martes? Ay, el martes creo que... A ver. Ahí me dicen, lunes, martes o miércoles necesitamos tener una clase extra, aparte de las de la tarde de lunes, miércoles, lunes, martes y miércoles, ¿sale? ¿Se ponen de acuerdo y me dicen qué día de la mañana, de lunes, martes o miércoles? Que tenemos que terminar las arritmias, pero ya, ¿sale? Bueno, entonces sí, me despido. ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna duda de las tareas? No, gracias. ¿No ahorita. O sí? Entonces, bueno. las tareas rápido solo serían las 4 que nos va, perdón, 5 que nos va a dejar. Contando ya las sí, tres que nos ahorita ya les subo las que me faltan, ¿no? Para que ustedes se puedan organizar. Me les subí 3, me faltan 2, entonces se las subo hoy en la noche para que ya las tengan completas, pero les voy a dar lapsos de una semana, de 2 semanas. No quiero que sean como que es para redondear el aprendizaje, no es para cargarlos de problemas. ¿Sale? Va. Entonces nos vemos el lunes. Y si se puede en la mañana, ya quedamos. Me despido, que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. A sus órdenes.